las primeras semanas yo me levantaba y decía, no quiero ir. Me lloraba. Es como de poner la cara de estúpida. Horrible, porque además no es como que yo no sepa lo que estoy haciendo. Pero me decía, pásame un no sé qué. Y yo así como de, ¿será esto? ¿Será esta taza? Obviamente sabía que era, sabía para qué sería, no sabía cómo se llamaba. Bueno, no sé si te pasó a ti, pero yo cuando dije, cuando empecé a trabajar, dije, yo no sabía que ser un ser era tan difícil. Ay, güey, siento que suena súper fresa, así como, pero güey, es verdad, no sé. Sí, cuando ya tienes experiencias como de, güey, cualquiera lo puede hacer, y sí. Pero cuando no, yo creo que no cualquiera, ¿entiendes? Pero empezar como que aprender, como todo lo nuevo, o sea, aprender. Sí, sí. La hospitalidad es muy difícil. Sí. O sea, tratar con gente, estar con todos los trabajadores. Sí, me quito el sombrero. Sí. Trabajando en hospitalidad, yo creo que, y se lo recomiendo a todo el mundo, es como de que, uy, qué divertido. Sí, me divertí, la pasé muy bien. De hecho, yo no me moví de trabajo porque me divertía mucho en mi trabajo. O sea, en general me gustaba mucho el lugar y mis compañeros, no me quise mover, trabajé un año ahí. Pero llegó un momento donde también ya era como too much. O sea, como muy cansado, trabajaba muchísimo igual. Cuando yo estaba ya harta y dije, bueno, me siento como que con suficiente confianza en mi inglés para aplicar a trabajos. Y mi inglés no era lo suficientemente bueno, yo no tenía la experiencia laboral. No sé, me habla y obviamente tampoco tienes la confianza personal para desarrollar una conversación en inglés como la tienes hoy en día. Obviamente no me contrataron en ningún lugar donde fui a entrevistas. Y cuando... Para esto eres dentista, ¿no? Soy dentista, soy dentista. Porque hubiéramos empezado por ahí. Pero ahí salió la niñita, más dura que el pan. Sí, yo lo intenté, no me contrataron, pero yo lo intenté. Y luego dije como de, bueno, ya, me fui para el restaurante. Estando en el restaurante, cuando ya me sentí lo suficientemente segura, volví a aplicar. Y conseguí un trabajo que era en una clínica dental y trabajaba los sábados. Entonces yo trabajaba todos los días, porque trabajaba en el restaurante y los sábados me iba a la clínica, salía de la clínica y me iba al restaurante. Y luego el domingo me iba a restar, o sea, como trabajaba 7 días a la semana. Aprendí muchísimo, no me arrepiento nada. Apenas acabo de dejar la clínica porque, bueno, cosas de la vida. Pero también me ayudó. Las primeras semanas yo me levantaba y decía, no quiero ir. Me lloraba. Es como de poner la cara de estúpida una vez. Horrible, porque además no es como que yo no sepa lo que estoy haciendo. Porque hasta podría decir que estaba sobrecalificada para mi trabajo. Es lo que te decía. Pero me decía, pásame un no sé qué. Y yo así como de, ¿será esto? ¿Será esta taza? Y me acuerdo una vez que me dijeron, pásame no sé qué. Y yo me quedé así como piedra, así como de que no sé qué es eso. Y me empecé a explicar, como de, sirve para tal cosa, para algo. Y yo, ah, ya, es un tiranervios. Entonces fui a buscarlo y obviamente sabía qué era, sabía para qué servía, pero no sabía cómo se llamaba en inglés. Y me pasó muchas veces. Y hasta que ya cuando agarré realmente experiencia, ya. Y ahorita, por ejemplo, lo mismo, después de eso, dejé el restaurante por completo. Y me fui a un trabajo como de tiempo completo con un periodoncista y es un trabajo como mucho más especializado. ¿Y ahorita qué vas a hacer? O sea, ¿qué sigue para este año para NET? Bueno, yo... ¿Se puede saber? No, digo, para que cuentes como la experiencia que tuviste aquí y qué pasó, o sea, ¿sabes? Sí, ¿sabes qué pasa? Que no todo el mundo tiene que quedar a vivir aquí toda la vida, o sea, hay gente que vive 8 meses, claro. Hay gente que vive 1 año y medio. ¿Sabes qué pasa? Que luego ya me metí full a clínica, trabajo completo, trabajaba de lunes a sábado y trabajaba con un especialista. Entonces, que además es un tipo que, o sea, está bien parado, es el presidente de la Asociación de Periodoncia de Irlanda. Ok. Entonces, aprendí mucho, o sea, aprendí muchísimo tomando sus notas, haciendo sus reportes, todo el tiempo entrando y saliendo de cirugía. Güey, es so cool que no está en México y parece que está solamente acá, bueno, no sé. Bueno, yo no tuve ese trabajo. Me ofreció, sí me ofreció. Igual, ¿saben qué? Creo que no lo haría. O sea, como que ya aprendí muchísimo y estoy muy contenta con lo que sé, pero si quisiera hacer lo mío, no seguir trabajando en auxiliar. Aprendí demasiado y estoy muy agradecida.